Yo nunca me imaginé que iba a estar aquí. Tocando mi violín para tanta gente, eso todos los días me pone feliz. Pero es tan loco recordar, imaginar todo lo que pasó antes de yo estar aquí. As a Venezuelan journalist, I was there, in Caracas, covering the violent protest against Maduro's government in 2017. Hundreds of thousands took to the streets nationwide. Violence in Venezuela today as that country battles an economic crisis. There have been more than 100 days of bloody and deadly protests amidst increasing government repression. Venezuela is a country in crisis. Nearly 100 people have died in recent clashes between security forces and anti-government protesters. And in the front lines, against tear gas and bullets, I saw this guy in his early 20s revving up the masses with his violin. Willie's vision was, I'm gonna play for them, I'm gonna try to touch their heart. And Willie became a symbol. He was incarcerated because he was a recognized symbol. So you had to take the symbol out of the streets and put it in jail, and that's it. As the government targeted opposition leaders, Willie was imprisoned and tortured for 22 days. When released on parole, he escaped to America. Sí, aquí me siento más seguro, aquí me siento contento. ¿Y no sientes de alguna manera que estás en una especie de limbo mientras estás aquí? Bueno, realmente no voy a estar tranquilo hasta que me salga mi asilo. Mike and Cheese. Si tú tocas un repertorio de 10 canciones, no todos van a poder escuchar las 10 canciones. Se hace en repertorio, hoy vamos a hacer un repertorio corto de 4 canciones. ¿Cuánto más o menos dinero crees que dan? En una hora, como $100. Como $100, más o menos. Thank you. Qué bueno, ¿cómo está todo? ¿Hace cuánto llegó? Está más nuevo que yo. ¿Pero le va bien aquí? ¿Está trabajando? Ahí vamos. Yo sé cómo es. Aprende a tocar violín y te vienes conmigo. Fíjate que cada vez que yo veo un venezolano aquí, yo me alegro. Porque yo digo, wow, es otra persona que también tuvo la oportunidad de salir de Venezuela con esa situación. Y más cuando me dicen, no, llegué hace un mes, llegué hace dos meses. Yo, wow, me alegro porque es una familia más que va a tener ayuda de alguien que está acá. Venezuela is now ranked as the most dangerous country in the world. In a country with the largest oil reserves on earth, basic necessities are almost impossible to find. We don't have enough medicines to use with the patients. The infrastructure is falling apart. People are desperate to get their money out and spend it before it becomes worthless. And increasingly, Venezuelans losing hope, headed to the United States. One veteran human rights lawyer says the socialist government's repression of demonstrators is the worst he's ever seen. In 3 months, there'd be more than 4,000 people arrested. If you ask any Venezuelan in the world, if they know someone, either family member, friend, that's been detained for political reasons, everyone will know
at least one person has been detained for political reasons. So the intimidation effect is really effective. Before 2014, Venezuelans were not in the list of 10 countries or nationals seeking for political asylum in the United States. And right now we're the first, in the first position. But it's not just in the United States. It's the same situation in Spain, it's the same in Colombia, it's the same in Argentina, it's the same everywhere. So Venezuela has become the number one political asylum seekers in the world. More than 10% of the population in 3 years have left the country because of the social, economic, or political crisis. Fue muy difícil tomar esa decisión. Sin embargo, las circunstancias de la vida me llevaron a pensar que lo mejor es que yo me quedé aquí por un tiempo y por eso decidí meter el asilo político. ¿Tú sabes cuánto tiempo puede tomar que te aprueben el asilo político? No, yo no sé exactamente cuándo puede salir. ¡Ustedes tienen voluntad propia! ¡Todos sabemos que ustedes también quieren Venezuela libre! Willy has a unique set of talents as a dissident, as an asylum seeker. The language that he speaks is the language of music, is the language, is a universal language, and he's able to communicate with more people more normally and more naturally than the majority of dissidents, I would say. So he's not gonna be out of a job or out of income by way of his own talent. As a result of a lot of people, including donors, just feel compelled to help, and that type of donations led to him being able to stay here. He has so far stayed because he fears for his life. Tremenda lucha por el país, ¿no? Después que te agarraron, te golpearon, saliste corriendo y andas feliz de la vida, ya que tienes su asilo y su vida libre en Estados Unidos. Tú te hiciste la víctima, todo fue un plan. Un país se construye en dicho país, no con foticos y críticas a tu tierra natal. Y ahora tomándose fotos ahí, toda perra loca con la bandera de mi país, como las prepago. Sí me pega, sí me pega un poquito. Pero yo pienso que lo que pasa es que les pegó mucho el hecho de yo pasar de estar en una cárcel a estar en un país libre, en donde puedo hacer lo que no podía hacer en Venezuela. Y entonces eso como que le ha pegado a mucho. $4,000 y todavía no he conseguido la plata completa. Estoy martillando, coño, patrocínanos con $100. Este es otro que no había visto. Hola, buenos días, mi querido Willy. Espero que te encuentres bien, cariño. Estamos ahorita en unos momentos bastante difíciles. Si hay la posibilidad de tu parte en apoyarnos, sería de verdad. ¿Por qué te olvidaste de nosotros? Necesitamos tu apoyo financiero en estos tiempos tan difíciles. Yo quisiera lograr tener para poder ayudar a todo lo que me piden, ¿sabes? Por eso es que yo quiero lograr mi ascenso en la música, porque yo sé que eso
se va a convertir en una fundación, en la fundación que yo quiero, literalmente. Every week, Willie is able to send money back home to his parents, so they can buy food and pay for other basic needs. ¿Cuánto para hacer bollito entonces? Sí, ahí no quedó uno de anoche. No. Cuando nosotros nos enteramos, ya él tenía más de un mes que se había ido. Él tuvo que salir de manera ilegal, pues. Y no quería que nosotros supiéramos por cuestión de seguridad, tanto como para nosotros por él. Estamos tranquilos por ese lado, pues, porque sabemos que él está bien. Más o menos sabroso. Para poderlo ver ahorita, para nosotros se nos hace como difícil porque no tenemos pasaporte, ni visa, ni nada, porque nunca pensamos que nos iba a tocar a viajar. Estamos mentalizados de que para verlo no va a ser pronto. De resto es tristeza mientras sabemos que no lo podemos ver. In a country where more than 80% of families live under the poverty line, partly because of rampant hyperinflation, saving money is an impossible task. Thanks to Willie's help, though, his parents were finally able to buy a smartphone, and they're going to surprise him with a video call. They haven't seen each other's faces in over a year. Aló. Aló. Oh, hola. Hola. Uy. ¿Sí me oye? Pelo lindo. Estoy espelucado. ¿Te gusta? Papi. Te agarro. Hacete cariño. Ahí sí me duele. ¿Cómo está, vida? Ay, estoy bien. Tocando. Está llorando. Yo te voy a comprar tus gotas, mami. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, bien. Los amo. Ay, ¿por qué quiero que tengan su casa? Yo estoy bien, yo estoy de maravilla. Tú no me estás viendo lo bello que estoy yo. Te extrañamos mucho, viejito. Pero tú vamos a estar juntos, papi. Sí, vamos a estar juntos en un apartamento allá. Así como yo aquí. Tengo hasta peluche, me tienen peluche. Sí, ya vimos. Ya vimos. Los amo, los amo. Les mandé para mercado, compré mercado en la cuenta de mi mamá. Mira, ¿sabes que nos llama otra vez, oíste? Ya, cortó. Sí quisiera que estuvieran mejor, pues. Así como yo, ¿sabes? Pero no es culpa mía que ellos no estén mejor. It's easy for me to relate to Willie's story, and the nearly 3 million other Venezuelans who have fled the country since 2014 probably could too. But what really sets him apart from the rest of us is the fact that just about every Venezuelan out there knows who he is. So, while he waits patiently for updates on his asylum case, I thought I'd reach out to a friend of mine,
a fellow Venezuelan and a Grammy winner. Yo estoy haciendo una pieza sobre Willy Arteaga. Okay. ¿Tú has escuchado, tú sabes quién es Willy Arteaga? Sí, sí, cómo no. Willy sabe de ti, tú sabes de Willy. ¿Te gustaría conocer a Willy? Claro, claro. Hola, son las 2:15. Voy a un estudio. Estoy tan feliz porque voy a un estudio de grabación. Yes, he was happy. Willy would get to record his music professionally for the first time. So, we invited a few more friends. Hey, ¿cómo están? ¿Qué podría pasar contigo si tu caso de asilo es negado? Sería demasiado tormentoso para nosotros que regrese a Venezuela. Al regresar, automáticamente caería preso. Y hasta hoy en día, los que están presos políticamente no les está yendo muy bien. I can tell you what could happen to anyone that has been politically persecuted and goes back. This person, specifically, or anyone, is in a huge risk of being hurt, of being tortured, of being detained. Mira, yo confío en la vida. Donde la vida me tenga que poner ahí, yo voy a estar. Si en algún momento en Venezuela a mí me va a pasar algo, es porque Dios lo va a permitir así. Yo no lo voy a buscar. Y yo voy a hacer todo lo posible para que eso no pase. Pero en el peor de los casos, yo voy a Venezuela otra vez. Mirada al futuro muestra que es una visión al soñar. Valioso soy, se me reconoce con mi voz. Cantaré y así la vida contentaré.